Ya listo. Excelente noche, queridos inversionistas. Vamos a empezar. Recuerden la estructura del precio. Fibonacci, zonas de OT, estructura con ondas de Elliott. Eso necesitamos siempre de base para poder hacer las inversiones correctas. ¿Ok? Recuerden gestión de riesgo. Recuerden gestión de riesgo. Recuerden del 0,10% de la cuenta. Ya. Hasta un 1%. Ya. Y vamos por un take profit de más 0,20%. Más 2%, más 0,30%, ya, y más 3%. Si es más que eso, mucho mejor. Pero verán, solamente que lleguen aquí, ya estamos. Que lleguemos acá, mucho mejor. ¿De acuerdo? Se ve 1, 2, 1 a 3, pues mucho mejor. ¿De acuerdo? Pueden utilizar stop loss corto, take profit 1.3, ¿de acuerdo? Ya, entonces miren esa belleza, cómo se activó el buy limit y le falta nada para tocar el take profit. Esta entrada me gustó el día de hoy, súper bien. Miren, entrada, pero súper bien. ¿Ya? Las velas martillo en este caso están empujando el precio al alza. Y miren, justamente esta vela martillo es muy fuerte. Ya. No quiero poder colocar este color. Ya. Esta zona es zona de stop loss. Ya, si no quieren utilizar una zona larga como stop loss, pero esta zona es muy bien. Ya. Subió a las 5. Ah, esto fue a las 5, 6. Déjame ver algo. Control M. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este reloj está extraño. A ver. Activado, sincronizar ahora. Claro, así debe estar. No sé por qué se queda. Es más preciso el del MetaTrader, el reloj. 14, 21, 22, 23, 24, 1, 2. Estamos a 5 horas. 5, 5 sería la apertura de Londres 1 de la mañana. En Ecuador, más 5, aquí sería 6. No, es que cuando cambian las horas ahí es otra cuestión. Pero bueno, siempre recuerden en su mente, 1 a 3 de la mañana Londres es momentum de inversión. ¿Ya? Ya, 1 a 3 de la mañana, miren cómo en la apertura de Londres, ¿qué pasó? ¡Boom! Se fue al alza, 52 pips. ¿Ya? Y aquí sería 3 de la mañana. 3, 6, 7, 8. Ya sería aquí 11. Aquí 6 de la mañana, miren. 6 de la mañana. A 8, nuestra primera entrada. Y ahí fue. Y de 8 y 10. Ya. Miren esa belleza. Se cumplió súper bien. Buy limit. Dejó aquí un buy limit. O aquí también en la zona de compras. Claro, un stop loss un poco largo. Ya, pero ese es el stop loss. Ya. El stop loss más cercano también puede haber sido este, 23 pips, hasta acá casi 50 pips.
Y hasta acá, pues, 74 pips, ya está llegando al profit de 100 pips. 1 a 2, 1 a 2, ya está en orden 1 a 2. Como ya me hizo un alto más alto, que significa que la semana, sí, en cualquier retroceso será oportunidad de comprar. ¿Ya? Entonces ven que ahí sí la paciencia paga y paga muy bien cuando se tiene paciencia. Ya te profit más largo, está acá arriba. Yo, bueno, es que antes tenía puesto los brackets y aún tengo esa sensación de que tengo puesto brackets. Bueno, ya entonces en target 2, target 3, miren aquí 1.36 de profit largo. Ok, unos pings, ya está en ping. Ya take profit largo. Ya aquí tenemos una zona. Ya recuerden este breaker, aquí. Así que cuando ya esté cerca del 1.36, tomar ganancias. Recuerden siempre tomar ganancias, ¿ya? A ver en H4, ¿cómo sucedió esa divergencia? Volúmenes, ya está, RSI. ¿Ok? Entonces miren esa divergencia mínimo, mínimo. ¿Ya? Entonces se ven mínimos. Y recuerden, la divergencia primero se marca en el RSI y luego se marca en el precio, en las velas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ya está superando incluso esa zona de la divergencia. Y yo creería que el día de mañana, pues, haga algo de retroceso y siga subiendo. Ya, entonces, ahorita cualquier retroceso es buena oportunidad de compra. ¿De acuerdo? Ahí están, profit. Profit, super profit. Ya, en la semana anterior no nos dio casi nada, solo unos 20, 30 pips. Unos, sí, 40, 40 pips nada más. Ahorita llevamos como 100 pips. Hace 2 semanas nos dio 80 pips. Ah, sí, semanas buenas también, miren aquí, que nos da un rato. Nos da aquí 65. Recuerden, cuando está ese tipo patrón MA, es que es, mira, M y la A. Pum. 73. También W, V. O sea, sí, mire. V, cell. Y entonces yo le llamo así, ¿no? Pero porque veo ese tipo de patrón, ¿no? Patrón M, patrón A. O sea, la cuestión es que te hace un alto más alto, retrocede y el mínimo anterior es respetado, clean, las compras, boom. ¿Ya? Entonces, se fijan en ese tipo de patrón, pues hay varias ocasiones que sepa que pasa eso. ¿Ok? Pero siempre es bueno esperar, a ver. Está haciendo W, V. Boom. Entonces miren, sell. Ya. Por eso no se desesperen si es que se me fue la venta. O no, se me fue la compra. Ya. Siempre hace retrocesos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, bueno, aquí el día viernes nada más algo de compras. Pero esta vez sí fue súper bueno porque desde el día martes llevo compras alto más alto. Ya recuerden que por eso es importante martes. Si es que ya te hizo el alto más alto, listo. Entonces sí puedo marcar FIBO y colocar buy limits. 61.8, 75, 78.6, hasta 88.6. Ya. Y miren esa belleza, va a 87 pips. ¿De acuerdo? Entonces target 3 en proceso. El retroceso de toda esta subida. Recuerden que el siguiente impulso es de igual o similar tamaño al Fibonacci mismo. Ya. Entonces, mire, cerca, ¿no? Pero bueno, impulso. Ya. Y ahorita, pues, debería esta zona igual ser
Ahorita esto se convierte en stop loss. Ya. Se convierte en stop loss, zona de compras 34.400. Sí, podría bajar hasta ahí. ¿De acuerdo? Se va a colocar 61.8, que es el precio institucional 34.3. Vamos a ver dónde queda ese. No, muy abajo. 50. Ya está perfecto ahí, mire. Algo debe retroceder si quiere seguir subiendo. Ok. Aquí hay que tomar en cuenta el breakout cuando ya te hace un alto más alto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, miren. Recuerden, X, 1 y 2, eso es lo más fuerte. ¿Ok? X, 1, 2, 3, boom. Corrección. 4, boom, 5. ¿Ya? Eso es toda la corrección. Y aquí debería ser algo, ¿ya? Pero ¿cuál es mi precio más importante? Siempre va a ser de X. En este caso, si busco comprar X ahí. No sé qué se desconecta, se conecta cada rato. Sí, está buscando. Ya. Bueno, ya entonces, desde ese máximo, ya recuerden punto X, punto 1 y punto 2. ¿Dónde está el billete? ¿Quién me responde dónde está el billete? Yo siempre digo, ¿dónde está el billete? A ver, vamos a ver, ¿quién estaba super pilas? ¿Dónde está el billete? Aquí, en esta... En este ciclo que está aquí. ¿Dónde está el billete? ¿En cuál onda? ¿O en cuáles puntos? Aquí. 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 ¿Dónde está? Hey, Santiago dijo dos. Esa es. En dos. Y faltó el punto X, ¿no? Casi cerca, pero ya. En dos. Esa es la zona más importante. Imagínense aquí un billetote, ¿no? Así voy a dibujar un billete. A ver, voy a utilizar la misma distancia de aquí a acá. De seleccionar todo. Ahí está el billete. ¿Se dan cuenta qué pasa cuando supera ese precio? Y donde hay mucha volatilidad es en X y 2. Ya, ahí está el billete. X y 2. Cuando superan estas zonas que son muy importantes, le voy a llamar estrategia X2 o 2X. No, X2 está mejor. Ya, entonces miren, cuando supera y esa zona, miren cómo supera este nivel. Ya vamos a desglosar en velas de 5. Ya, miren cómo se comporta el precio ahí. Ya, o sea, le cuesta superar este nivel, mire. Al principio llega y bajó de 1, ya. Y esto fue en la apertura de Londres, ¿no? 1 a 3 de la noche. 8, 9, 10, 11. 8, 5, 3. Ah, no, aquí está. Aquí me falta una. ¿Dónde se fue? Bueno, y nada, acá está. Ahí está, mira. Apertura Londres.
toca el nivel y otra vez baja. Y a las 6 de la mañana otra vez el nivel y otra vez sube. Y otra vez sube y otra vez baja. ¿Ya? O sea, se le complica en estas zonas. ¿Okay? Si ustedes desean ser más específicos todavía, pueden marcar zonas de acumulación en 5 minutos. ¿Ya? ¿Y cómo son las zonas de acumulación? Son laterales. Miren aquí cómo está lateral. ¿Ya? Todo esto es una sola zona. ¿Ya? Entonces, mire, aquí de la zona salió por fuera. ¿Okay? Si yo extiendo la zona, miren cómo en un futuro vuelve a retestear la zona y cae. ¿Ya? Entonces, por eso es que en un futuro, esa misma zona en 2 también tiene aquí una zona de balance, se llama. ¿Ya? Trading avanzado. Zona del balance. Ya, miren estas velas de 5 minutos, cómo se quedan aquí horizontales. Ya, hasta que por fin salen del balance, ¡boom! Se fue con todo. Acá también está otra zona del balance. Ya, hasta que por fin una vela decide salir del balance y se fue. Ya, puede romper al alza o la baja. En este caso rompió la baja acá también. Ya. Ok, entonces miren, o sea, cómo el precio tiene que romper ese nivel. Ya, hay mucha liquidez ahí. Hay mucha liquidez ahí. Ok, pero hay precios que son ideales de comprar. Ya, por ejemplo, 6 de la mañana estamos aquí en los máximos de Asia. Ya, por ahí en apertura, miren, de New York. Ok, en apertura, boom. Ya, y después de eso, miren, se fue. O sea, si compraron aquí y ya está yendo el alza, pueden proteger aquí. O sea, si compraste aquí, tu stop loss de este rojo, podías mandarlo acá ya con ganancias. ¿Ok? Entonces, ahí está el billete. Y el día de mañana tal vez vuelva aquí a este nivel o a este nivel. Pero de que vuelve, hace un retroceso, debería ser algún tipo de retroceso. Okay, para que quede aquí bien chévere. Listo. Ya, ahí está el billete. Ya, entonces cuando retroceda. Que retroceda solamente hasta aquí, de aquí nuevamente se busca impulsarse. Ya, si es que baja mucho, ustedes ven que está bajando mucho, listo. Yo tengo mi punto 61,8 aquí. Y son precios clave, miren. Por eso 61,8 es número de oro. Ya, avanzados de Fibonacci. 61,8, número de oro. 75, zonas de OT. Ya, ahí está. Vamos a ver cuántos pips nos da esta semana el GBPUSD. El iShot. Investor Center. GBPUSD. Excelente, excelente. Vamos a hacer muchísimos pips. Ya. Entonces, muy importante X2. ¿Ok? Recuerden que aquí también tenemos un X2, ¿no? Para hacer igualito. Siempre los X2 tienen bastante liquidez. Ahí se mueve.
lo que le llaman las manos fuertes, ya los institucionales. Vamos, precisión. Quieren precisión. Listo, ahí está. Por eso han visto que hay mechazos. Por ejemplo, miren este mechazo. ¿Y dónde estaba X12? Aquí va. X12. Eso es X12. El primer X12 que hubo, ¿no? Ya. Boom. Y por eso es que en X2 ahí está el billete. Si quieren, solo pueden buscar patrones de X1-2 y operar solo eso. Y ya. Solo buscar ese tipo de patrón y acostumbrar al ojo a hacer eso. Ya, ahí estamos. Next, next, gold. Ve esa belleza. Zona de compra, zona buy. Boom, take profit hasta aquí, no madera. Ya máximo, máximo hasta aquí, pero hasta aquí nomás. Ya. Ya, pero igual sigue consolidando el oro. Ya estaríamos solamente con este impulso. Ya. Y estaríamos hablando de algo así en el chartismo. Por ahí. ¿Ya? En cualquier momento, o baja, rompe a la baja, boom. O se va al alza, retrocede y sigue subiendo. ¿Ya? Pero cuando está así muy consolidado, en mi opinión, en mi zona de inversión, pues yo nada más tomo las reacciones al alza, pero después de buenas caídas, ¿no? Ya, solamente ahí, si no, no hago nada. Cuando el precio, por ejemplo, ya está en estas zonas de OT, porque son zonas de OT de ventas, ¿no? Sin embargo, el precio sí ha hecho unos 3 días de retroceso. Miren, uno, dos, 3 días de retroceso. Ya. Estas compras, miren, en daily. Ya. No son tan altas que el histograma anterior. Ya, entonces sigue presionando a la baja con esta vela. Y pues bueno, aquí hubo algo de retroceso. Podría retroceder un poco más mañana. Y se puede tomar esas reacciones al alza también. Ya sigue vigente lo mismo. Y hay que estar nada más atentos. ¿Ok? Y estamos así. Hasta acá. Ya, pero voy a poner hasta target 2. Tenemos el TP en target 1 nomás. Que posiblemente queda hasta ahí nomás. Ya, pero oro. Recuerden, está en zona de consolidación. Desde mi punto de vista, nada más prefiero tomar las compras. Ya. Es que vas a tomar ventas. Recuerda que en las ventas, pues no puedes superar a Londres. La apertura de Londres no puede ser superada. Long position. Esto es. Sí. Diecisiete, señores, 17. Se nos va el año. Gold. Y a ver, Dow Jones. Bien, la primera vez, ¿no? Siempre, por eso la primera vez es mucho mejor. Ahí está la primera vez. Mucho mejor aquí, 61.8, boom, take profit. Ya. Yeah. La segunda vez, ya no. Ok, se fue al stop. Ok.
Y ahorita está en casa de Stubbs. Ya puede ser que esto sea un barrido de Stubbs nada más. Pero la verdad, Dow Jones decía le dejaría, no haría nada. Porque, pues, como esto también fue un. A ver, vamos aquí en el macro. Ya recordemos que tenemos la llegada hasta acá, ¿no? Con esa estrategia que les mencioné hace una semana atrás. Ya. Entonces, todo esto fue un X, 1, 2, 3, 4, 5, corrección X, 1, bueno, X, ABC, después de X, 1, 2, 3, 4, 5, bueno. Ya, pero la cuestión es que aquí toda esta tendencia a la baja, ya, aquí la vulneró, ya se fue al alza, ya, luego corrigió, otra vez se fue al alza. Ya, entonces esto podría ser un X, un A, B y C. Ya, y por eso es que, boom, bajó, ¿no? Por eso hay que tener claro los ciclos de Elliott. Ya, ya se cumple un ciclo bajista, viene una corrección y el siguiente impulso a la baja es muy fuerte. Ya, entonces miren este máximo que no es superado aquí. Aquí no lo superó, aquí está súper bien. Ok, entonces, bueno, dejémosle de lado al Dow Jones, que bueno, el día martes pues estuvo muy bonito para las compras. Ya, este sí lo marcamos, si compramos. Y take profit aquí, listo. Ya. Zona de compras. Pum. Recuerda la condición para entrar. Siempre les menciono. Si yo veo que esto ya está vulnerado, ya que horas vulnero, 10 de la mañana. Ya no me hizo un alto más alto a las. O sea, en Londres, ¿no? No hizo un alto más alto. Que estas 6, mire. Ya. Miren, lo importante es Londres, Asia, en este caso. O sea, ya vulneró por debajo. Ya, entonces, lo que les menciono siempre es que a las 6 no debería vulnerar el mínimo de Londres. Y aquí sí lo hizo. El mismo día. Y aquí sí lo hizo. Entonces, ya no podía pensar en comprar. Ok. En caso de que hayas colocado en 61.8 algo de compras, 21 pips. Siempre hay algún tipo de reacción ahí. Sean 10 o 20 pips, siempre hay algún tipo de reacción. 61.8 es el precio clave. Es muy raro que se vaya de ahí sin a retroceder, así sea unos 20 pips. Ok, y ahorita viene pues algo de recuperación por parte del. Los índices americanos. Aquí está el precio de apertura. Iba a buscar, pues, cerrar lo más cercano al precio de apertura. Yo creo por aquí. Ya, pero bueno. Por ahora, como hice un bajo más bajo, entonces prefiero no operar esta zona. ¿Ok? Dice al finalizar el año, ¿qué pasa con los mercados? ¿Se mueven más o solo consolida? Puede ver la plata. Moisés, ¿puedes revisar los años anteriores? Así de sencillo. Ya, por ejemplo, veamos lo que no esté tan. Sí, siempre hay mercado ahí. Hay días que no se trabaja, ¿no? Pero siempre hay mercado. ¿Dónde está uno? Ah, sí, abramos otro. Dow Jones. A, B, C, D. Ah, no, aquí es. Precisamente recuerden que al final de cada año, pues de rally alcista, porque viene noviembre, diciembre, que son las fechas que más consumimos. ¿Ok? Template. Ya.
Ya vamos a ver qué pasó el año anterior. Con esto del Corona Crash. Acá está el Corona Crash. Esto fue, miren, 12.01. ¿De qué fue? Alcista. Noviembre, alcista. 2019. 2020. 7, 8, 9, 10, 11. Alcista. 12, alcista. Ya, y la verdad no creo que sea la excepción. Noviembre, diciembre, siempre alcistas. Ahorita que estamos, noviembre. Indecisión, pero al final y al cabo, ha de ser alcista igual. Ya vemos el volumen ahí. Y vea, el volumen de las compras. Es muy bueno, alcista. Ya me hubiese gustado que retroceda. Estamos 17, o sea, lleva 15 días. Debía haber retrocedido siquiera hasta la apertura del mes, o sea, hasta la apertura bajista del mes anterior. O sea, hasta ahí siquiera. Pero miren, no, ni ahí no he retrocedido. Ya, pero bueno, y como vemos, siempre es alcista. Vamos que suba lo que subió hace uno en 2019. Ahí está. Está mínimo, máximo, mínimo, máximo. Ya. Ya, primera vela. Siguiente vela. Hasta ahí. Ya take profit, puede ser alta probabilidad de aquí. Y miren, coincide con precio institucional. Sea, es muy difícil que no sea alcista en noviembre y diciembre. Ya, aquí miren, después de Corona Crash incluso. Miren, se parece más a esta zona, vean. A esto. Esa zona se parece a esto, miren. Esta zonita de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Los siguientes meses solo pueden ser así, miren. Ya, así ves qué pasó el año y cómo es el cierre de año y cómo es el inicio y cómo es la continuación. Claro, te dan unas pistas, ¿no? De cómo es, ¿no? Pero generalmente noviembre y diciembre es alcista. Ok, ahí le dejaremos para que verla después. Viaré así que dice. Otro mensaje más grande. Ya. No, sí, rally alcista los fines de año. Uf, es mediante para el Bitcoin, que suba a los 100 mil. Ya, dice, puede ver la plata. A ver, voy a ver. Solo voy a ver nomás la plata. ¿Dónde está la plata aquí? Listo, ya vi la plata. Ahí están las zonas. Sí, dejamos un marcado. ¿Qué es lo que dijimos? Si estás por aquí, compra. El stop loss aquí. Si compraste aquí, el stop loss sigue siendo este. Ya llegaste aquí, toma ganancias. Ya. Y nada más. Y cuando llegue aquí, pues hay una alta probabilidad de ventas. ¿Qué pasó aquí? Si estás aquí, ¿cuál es tu anterior máximo? Puedes tomar del inicio de la mecha o la mecha total. Primer stop loss, segundo stop loss, punto de venta. Aquí, justo en esta zona. Ya estaba marcado. X1-2, boom, bajó. ¿Qué está haciendo ahorita? X1-2, boom, bajando. Ya recuerden que cada par es distinto. Ya, te lo voy a enviar. Ya se cumplió, perfecto.
Silver es plata. Silver. Decir, por favor, análisis técnico de la plata, que es muy diferente. Recuerden que nosotros tenemos, gracias a Dios, la información correcta y hay que aprender a expresarnos con esa información. ¿Ok? M5. Análisis técnico. Técnico. 17 de noviembre de 2021. Ya, ahora, ¿qué es lo que hicimos del día anterior, ¿no? Nosotros mencionamos que si es que el precio desea seguir subiendo, ya, debería al menos respetar este máximo, miren, 24,80. Ya, entonces, ese era el stop loss y ese es el stop loss del día de hoy martes. Ay, perdón, miércoles. Ya. Entonces, si estamos por aquí, el stop loss aquí. Take profit solo hasta la zona de take profit. Ya, porque recuerden que este impulso a la baja ya nos da esa zona de 61,8 y 75. Entonces, en esa zona yo puedo buscar ventas. Ya, si aquí está mi zona de entrada, mi stop loss está aquí. O a mis velas fuertes bajistas anteriores de aquí. Ya, cuando ya sale de la zona, mire. Ok. O a su vez también, si no quiero arriesgar tanto, bueno, espero la formación de velas martillo. Ya. Y aquí está la vela martillo. Bueno, no es vela martillo, esta es una, se llama Seek and Destroy Candle. Esta vela destruye todo, compradores y vendedores. Después de que pase la manipulación, ahí se vende. Ya, y sí sucedió, mira. Punto de ventas. Ahí está el mechazo, zona de stop loss. Poquito más arriba unos pips por el spread de stop loss. Y ya X, 1, 2, 3. Listo. Yo siempre digo que el billete está en X, 1, 2. ¿Dónde está el billete? Entre X y 2. ¿Qué pasó aquí? Plim. Como el. Aquí se forma el billete. Aquí está el billete. ¿Qué pasó ahorita? Take profit de acá abajo. Clean, tocó el take profit. Y ya, se acabó. Porque estamos en horario de Tokio. ¿Ok? Ya es Tokio ahorita. Entonces, ellos solamente mueven unos cientos de pips. Y después se calman. Y después otra vez vuelve a lo normal. ¿Ya? O bueno, puedes bajar hasta acá, pero otra vez subir, ¿ya? Pero vean dónde está el billete. Y se acuérdense toda la vida. X, 1, 2. Si estoy bajista, me voy a la superación de 1. Clean, deposit 3. Entre X y 2, ¿qué está? El billete. Y aquí está el billete. Los billetes de 100. ¿Cuántos billetes de 100 quieres ganar? Unos 10 billetes de 100 son $1,000. 20 billetes, 30 billetes de 100. Ya. ¿Hasta dónde tengo que ir con Take Profit? A la superación de 3. Clean, Take Profit. Y se acabó. Entonces hay zonas donde que nosotros podemos hacer trading, podemos ser tranquilitos. Ya hay zonas donde que no hay como hacer mucho trading. Ya. Eso con la plata, ya, hay zonas donde cómo hacer muy bien las inversiones y hay zonas donde que no hay. Y miren, recuerden que esto está aquí, zona de ventas y take profit, pues está hasta por aquí, ya de las ventas. Y aquí está el profit más grande, aquí está en color verde. Voy a dejar así.
Ya, recordando dónde podría llegar el precio. Solamente con Fibonacci puedo utilizar el. Pueden utilizar 61.8 como punto pivote. Ya. Está la plata. Y ahora sí vamos, next. Bueno, este ya no, porque nos respetó una vez. Boom, y ya no nos respetó más. Está en el stop hand, ¿no? O sea, casa de stops. Si es que el día de mañana ya no supera este mínimo, entonces sí buscaré X12 y take profit aquí. Y ya, nada más, porque podría ser más abajo. Ya, pero dudo que Wall Street quiera cerrar con pérdidas, así que siempre busca cerrar con ganancias. Miren esa belleza WTI petróleo, ¿no? Divergencia, convergencia. Miren, queridos inversionistas, esto es una convergencia. Pero desde allí. O sea, la fuerza, bueno, en este caso ya está tendencia bajista el precio y la fuerza del RSI estaba ya bajista. Aquí se ve mejor, por eso es mejor en daily, ¿no? Ya, miren el precio aquí cómo estaba. Porque quería subir más, pero no, ya hay divergencia. Hasta ahí nomás. Ya, está haciendo nada. Y a este par. WTI le hemos seguido un buen tiempo, ¿ya? E identificamos la reversión, ¿ya? Solamente con RSI en daily, o hasta un H4 puede ser, pero ya menos que eso ya no. Y vean esa belleza. Ya. Yeah. Y tocó take profit. Ahí está 77,68. Ya. Miren, siempre retrocede a máximos. En este caso el día viernes, perdón, jueves y viernes. Retrocede a máximos de día viernes. No supera y boom, se cae el precio. Pero los que vendimos en esta zona, súper bien. Y no nos retiramos. Bueno, yo sí me retiré. Por aquí nomás. Pero ya. Ganamos, ganamos. USC. Esa es otra historia. Vese bien, hasta mi. Ah, mis otras cuentas. Ahí va a ver. Que sí subió un bueno, vean. Yo compré. Y eso es lo que les decía. En este nivel compremos. Ahí está, 61.8. Boom. 32 pips. De ponerle más, no mentira. gestión de riesgo, señores. Es que estas son las entradas, miren, estas bellezas son las entradas, ¿verdad? X1, 2, take profit. Ya, eso es en H1, ¿no? Si es que esto va bien, pues debería llegar acá o incluso superar este máximo, ¿no? Aquí. Take profit ahí. Ya. Está 61.8, zona de compras. Boom. Y ahorita pueden tomar ganancias también si desean. Es que la hora cierra así de alcista y bien fuerte. Y ya. Entonces, NZ de USD se vuelve alcista. Mínimos, a ver, déjenme colocar, esto sería el stop loss actual. Es que estuve viendo cuáles son los pares que están fuertes frente al dólar y es ese NZ de USD.
Ya, así. Es que aquí en esta, ¿cuántas cuentas tengo? Es que en esa plataforma hay dos. ¿Cuál es esta? Es la que sabemos utilizar aquí. Claro, esta no es muy grande, ¿no? Pero ya. ¿Cuánto tiene esto? 1241. Ya. Claro, miren, vean. Claro, que mi mentor dice, no, 0.01 por cada 1000. Ahí está. Boom. Hasta acá he puesto take profit. Ya. Entonces voy a dejar nomás en swing. Son 69 pips hasta ahí. Y listo. Ya estamos chéveres. Y son en cualquier retroceso, en este caso, pues ya se vuelve oportunidad de comprar. NZD, USD, NZD, USD. Boom. No sé si les indiqué un video donde están contando miles de dólares. Y entonces ahí sí empieza el rally. Ay, yo puse silver. Perdón, esto no es silver. Porque no se copió. ¿Dónde estás? Acceso. P largo 0.71 700. Sí. Sí. Ya está. Y a confirmación de que el precio se podría colocar en tendencia y alcista, ¿no? Listo, GBPUSD. Ay, no, pero este no es. Play. No, este. ¿Cuál más estamos viendo? AUD y dólar también, ¿no? AUD dólar. Pfizer se fue súper rápido. Es unos gaps. Miren esos gaps. Y lo que les mencionaba, ¿no? Pulso a la baja, zona. Aquí rompió aquí creo que puse en wick, así en wick, mire, tendencia bajista, aquí rompe al alza y boom, de profit 78.6 y ya nada más, pero sigue todavía el alcista. Ya abro GBP en zona, siempre miren, siempre va a reaccionar en zona de OT algo. Ok, miren aquí cómo reacciona aquí. Se fue, boom. Después otra vez bajó. Ya. Pero por eso es muy importante la primera vez que llega. Mira, la primera vez que llega, se fue al alza. La segunda vez, ya no se va tanto al alza, un poco.
Después, ¿qué hace? Rompe la zona. A la mitad de la zona, entre 78.6 y 88.6, ¡boom! ¿Ya? Bueno, después se queda así como consolidando, bajando. ¿Ya? Pero bueno, aquí cerca del 88.6, miren, reacción al alza. Llegó al 88.6, fuerte. Ya, por eso es las primeras veces que llega es muy importante. Ok. Gold 15. Control Y. Recuerden tomar a cada uno como tal, ¿no? O sea, cada uno independiente. A ver, oh, sí, miren, está recién. Llegó. De 1 H4. H1. ¿Qué dice? Mandamos unas compritas. ¿Cuánto subirá? 14 pips ya ha subido ya. Es un bueno, un lote son $140. ¿Dónde estás? Veamos cuánto tiene de volumen de ventas ahí. Ah, sí tiene un bueno de ventas. Y no ha hecho ningún mechazo. O sea, no es como este, miren. O sea, aquí hace unas ventas, ya, pero la forma de la vela es martillo. Entonces continúa el alza. Porque, o sea, está martillando el alza porque la mecha está acá debajo. ¿Ok? Entonces, cuando está en cambio así, ya, recién está haciendo algo que se llama swing low. Ya, es decir, el siguiente retroceso ya no debe superar este mínimo, este en 78.6, vean. Es de las primeras veces que llega al nivel, es muy importante, miren, boom, 17 pips ya al alza. 2 días bajistas, estamos un día alcista, 2 días bajistas. No, si dólar, necesito una vela martillo para entrar. Ah, mira, esta vela de 4 horas que cierre. ¿A qué hora cierra esta vela? 20 y esta abrió 00. Ah, le falta 1 hora para cerrar. A las 11 de cerrar la vela. Ya, yeah. Si es que esta vela cierra como vela martillo, se podría tomar en consideración para entrar en compras. Bueno, un stop loss de 17 pips si es que quieren hasta aquí. Pero bueno, mejor espero hasta mañana. A ver si es que Londres compró algo y sale de esta zona, ¿no? Ya, porque mira, aquí está en mínimos de esa vela martillo de 1 hora. Ya, entonces esperé que suba, retroceda y ahí sí, nos vamos. Pero si baja más, ahí sí me espero para ver. Hasta que me dé una vela martillo en daily. O en H4. Ya. Otra cosa que podemos ver aquí es el RSI. Déjenme ver cómo está el RSI. Ya. Parece que algo hay de divergencia. Hasta ahí, vean, algo de divergencia. Si es que aquí aparece una vela martillo con buen volumen, o sea, el histograma tiene que ser así mismo más fuerte que la vela anterior. O sea, que esta vela parece que quiere irse para el alza. Ya, en caso de que baje, pues bajaría así. Y ahí esto estaría un poco más acá. Veamos, vamos a ver. Este está en veremos. Ok, está en zonas de alta probabilidad de compra. ¿Listo? Qué tal hasta ahí? Vamos a ver también. ¿Cómo estamos viendo? Bueno, Silver ya se fue. Dow Jones también vimos. A este le vamos a dejar en stand-by. WTI sigue siendo bajista. X1, 2. Está rompiendo a la baja, mire.
Puede hacer esto. O sea, bajar, retroceder. Y esto es el breakout. Ya cuando rompe por debajo del mínimo anterior. Entonces baja, retrocede y sigue bajando. Y atentos con WTI. Listo, queridos inversionistas. Dale con toda. Éxitos, prosperidad en todo. Seguimos a ver esta belleza. Vean, esto es justamente lo que les decía. A ver, creo que estaba en esta. Esto, vean. Lo que les mencioné cuando hacen todo el impulso a la baja. Ya, ¿dónde estaba? En el 1.1 de Stop Hand. Vean, y de ahí bajó un bueno, vean. 92 pips, 100 pips, justitos. Ya, por eso no hay que dejarse nomás de engañar. Eso es, si no supera 1.1 de Stop Hand, vender. Y sí, boom, bajó. Ya. Simplemente son casa de stops antes de una reversión. Ya, veamos. A ver si esa ya es la reversión. Punto. X, 1, 2, pero. Bueno, se llama inverso, pero bueno. X, 1, 2, manipulación. Ya, entonces aquí debería empezar un nuevo ciclo. X, 1, 2, así. Ya. O también podría solo bajar hasta aquí y otra vez se queda consolidando. La verdad es que va más de arriba, sería muy extraño. Porque está en zonas de OT de ventas. Y hace un buen rato, ¿no? Está el máximo con rojo. 115.600. Que es el precio máximo, máximo, pero de hace, vean, 2017 enero. 14 de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, puede ser que en el al inicio de año, pues en enero podría bajar muy fuerte el dólar frente al yen japonés. Atentos con ello. Listo, queridos inversionistas. 5555 el chat, quien aprendió y quien apuntó todo. ¿Quién está? 11 para el día de mañana. 11, 11. 5, 5, 5, 5. Esa es. Muchas gracias. Felices profits. Recuerden revisar toda la sesión, ir apuntando todo. Gracias, Galo, Moisés, Santiago, Jacobo. Santiago, Jacobo, que siempre están al pendiente preguntando también. Y ya lo bueno también es interactuar, hacer preguntas. Y igual si vienen con preguntas, pues está bien, listos para responder. Listo, un abrazo, felices profits. Hasta la siguiente semana.